A ver, Sonriente se fue con un cargo y volvió con dos. Digo, hubo un encuentro en Córdoba de las confederaciones mutualistas del país. Usted iba a dejar su cargo que tenía hasta ese lunes y volvió con dos cargos. Bueno, exactamente. El día 23 de abril se renuevan autoridades en la Confederación Argentina de Mutualidades y en varias federaciones, de las cuales la Federación de Ayuda Económica Mutual es una de las más importantes a nivel país, porque es la que concentra todas aquellas mutuales que hacen servicios de ayuda económica, gestión de préstamos, todos los reglamentos que tienen que ver con lo que son financiamiento en el sector mutual. Y como vos decías, yo había planteado dejar el cargo de secretario de Educación que tenía en la Confederación, pero llamativamente no solo me pidieron que siguiera en el cargo este, sino también me pidieron que forme parte de la Federación del IAEM, del Instituto de Ayuda Económica Mutual, y para presidir la Junta Fiscalizadora. Así que el día 23 de abril vamos a participar de los congresos que se van a realizar en estas dos entidades y en la cual, digamos, vamos a tener que asumir otra responsabilidad más, además de la presidencia de la mutualidad y de la Federación Nuestra de Mutuales de Tucumán, sino también seguir en la Secretaría de Educación y Capacitación, donde voy a estar asistido también por un prosecretario que va a colaborar en la función, y por supuesto la titularidad de la Junta Fiscalizadora de esta importante entidad que es el Instituto de Ayuda Económica Mutual, ¿no? Bueno, y declinó también la posibilidad de ser presidente por venir a estar acá, ¿no? Porque si no, era todo el año viaje. Sí, no, yo creo que la presidenta de la Confederación, digamos, es un paso que hoy es imposible porque tenemos muchas actividades, estamos también participando en esta campaña política para el 9 de junio, digamos, esta campaña provincial, y la verdad que es mucho tiempo que uno dedica a la gestión y que dedica también a esta elección, por lo cual lamentablemente es muy difícil, digamos, cubrir todas estas cosas, ¿no? Doctor Medina, hoy están firmando con la mutualidad un beneficio a través de su fundación que va a cubrir a todos los chicos que estén dentro de la mutualidad provincial y en edad escolar, está el término de edad escolar, lo que es el tema de odontología. Así es, Fundación Prodonoa es una entidad que está dedicada principalmente a la capacidad de los profesionales odontólogos, y dentro de sus actividades sociales tiene la posibilidad de llegar digamos, a los lugares y poder realizar este tipo de convenios, en este caso con la mutualidad provincial, a donde estamos por implementar un programa de atención y prevención en los niños de edad escolar, como lo dijiste. A ver, vamos a poner un ejemplo. César Juárez, atención César, tiene a Benja. Benja está en edad escolar y tiene 2 años más. Es afiliado a la mutualidad. Benjamín, a partir de hoy, tiene cobertura, control y servicio a través de la fundación hasta que termine la primaria. Así es. O sea, lo que se va a hacer es un relevamiento de todos los chicos de que pertenezcan a la mutualidad en edad escolar, para poder de esta manera determinar y detectar las patologías que pudieran tener, para de esta manera, primero encarar la parte de prevención y luego la parte de atención en la fundación y hacer un seguimiento de estos chicos. Es decir, la idea es tomar principalmente a los niños más vulnerables, que son los que vendrían a ser el jardín de infantes y primer grado, en donde se le va a hacer un seguimiento en el tiempo hasta que termine la primaria. Cosa que los chicos puedan tener de esta manera un control en el tiempo y tener una muy buena salud bucal. ¿Los papás dónde tienen que preguntar, dónde tienen que ir? Porque esto es a partir de ahora. Eso lo estamos por implementar a partir de ahora, exactamente. Todo esto lo vamos a tener que canalizar a través de la mutualidad. O sea que en la mutualidad se le va a dar toda la información correspondiente para que comencemos con la implementación. Sin costo alguno, ¿no? Sin costo alguno. La idea es que todos aquellos pacientes que ingresan al programa sean primero atendidos por odontólogos, o sean revisados en la consulta por odontólogos de la mutualidad, y de ahí van a ser derivados, en el caso que correspondan, para que se atiendan en la fundación. Además de eso, esto se va a aplicar en toda la provincia y sobre todo en todas las filiales de la mutualidad, ¿no? Bueno, esa es la parte social que era importante verlo, porque es una muy buena noticia para la filial y sobre todo para los chicos. En el tema político, ya están prácticamente las definiciones. Ustedes hicieron un lanzamiento
de la presentación de su línea. Todavía no ha presentado la lista completa, tiene unos pocos días para hacerlo, pero va a participar apoyando a Mansur Jaldo. ¿Cuándo decidirá presentar los nombres que lo van a acompañar para concejal, porque usted va como candidato a legislador? Sí, yo creo que pronto puede haber, digamos, estamos terminando ya de... Puede haber muchas novedades importantes, estamos conversando con referentes de mucha trayectoria, esperemos que podamos llegar a un acuerdo con ellos. El peronismo tiene que tener además figuras que podamos de alguna manera ser representativo de lo que nosotros decimos. Y obviamente yo siempre teniendo como prioridad el peronismo y el mutualismo, que son dos cosas que en nuestra vida nos están marcando como el eje para todo lo que desarrollamos en la cuestión política. Estamos viendo la imagen del acto de la Así que esto es un poco el esfuerzo y también quiero decir el agradecimiento de todos los dirigentes de la capital que nos han venido acompañando. Cerca de 4.000 personas se reunieron y se congregaron en el Club Belgrano. La verdad que queríamos también contar de que tenemos todos los equipos preparados, digamos, para trabajar en distintos temas y, por supuesto, con nuestra Federación de Mutual y también con profesionales de cada área, estamos desarrollando todos los programas de propuestas que vamos a sumar a la legislatura a partir de que podamos asumir, ¿no? Por último, Daniel, ¿cómo será usted y cuál es la definición que hace de esta ida y venida que mañana van a quedar aclarados, porque hasta hoy tienen todo que tomar la decisión de qué lado van a estar? ¿Esto es bueno o ya está acostumbrado a esto? En todos los casos que se producen este tipo de cuestiones, cuando hay una fractura tan importante, digamos, en un sector del peronismo que se fue, es previsible que ocurran estas cosas. Me parece que todavía, más allá que dentro de poco tiempo se puede ir determinando cuáles son las porciones que van a quedar de cada lado o los dirigentes de que cada lado van a trabajar, creo que hay que insistir con la unidad del peronismo. Esto no hace bien este tipo de fracturas, porque siguen ocurriendo situaciones donde vamos viendo que cada vez más nos estamos dividiendo, y esto no hace bien. Pero bueno, son las reglas de la democracia, es el juego, digamos, de las reglas del juego, y por lo tanto así vamos a tener que afrontar esta elección. Doctor, entonces decimos, ¿cuándo es la presentación de la lista oficial de Diana con los candidatos a legisladores y a concejales? ¿Qué fecha tiene estipulada? Sí, es muy probable que en esta semana, a fines de esta semana, ya tengamos todo resuelto. Estamos muy avanzados, solamente vamos a hacer en esta semana ya la presentación. Vamos a hablarlo con el gobernador este tema, y por supuesto después vamos a contarles a ustedes cuál va a ser la propuesta del peronismo y del mutualismo que nosotros representamos.